Dios bendiga a todos nuestros queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que se están conectando, que se estarán conectando a través de todas nuestras plataformas. Antes de continuar, para darle tiempo a los hermanos que se conecten a través de todas nuestras plataformas, vamos a ir rapiditamente a nuestros anuncios y nosotros regresamos en breve. El Ministerio Un Solo Dios se complace de anunciar nuestras nuevas plataformas digitales: Roku TV, Apple TV, Amazon Fire TV. Nos pueden encontrar a través de su televisor inteligente bajando la aplicación Boxcast TV y encontrándonos bajo el canal Only One God. El pastor Allen Díaz presenta su programa Metro Church en Jacksonville, Florida, todos los martes a partir de las 7 de la noche a través de todas las plataformas de Un Solo Dios. El pastor Díaz los invita. Nuestra hermana pastora Maggie Lebrón presenta su programa Las Llaves del Reino, todos los lunes a las 6 de la noche a través de todas las plataformas de Un Solo Dios. Nuestra hermana pastora Maggie Lebrón nos espera. El programa Un Solo Dios y su pastor Elio Reyes les invita todos los lunes y viernes a las 8 p.m. a su programa Un Solo Dios bajo el tema Vamos a Hablar. El pastor Elio Reyes nos espera. Bishop Troy Ingram and Pastor Gloria Ingram presents Worship Wednesdays every Wednesday at 7 p.m. through all of the platforms of Only One God. Pastor Ingram and Bishop Ingram invite you. El Pastor José Cubías les invita su programación Iglesia Pentecostal Pan de Vida 2 todos los miércoles a partir de las 8 de la noche a través de todas las plataformas de Un Solo Dios. La Iglesia Pentecostal Pan de Vida 2 nos espera. Sister Cruz presents her ministry, He Turned My Worldly Dance into Worship Dance with No Limits, every Tuesdays at 8 p.m. through all of the platforms of Only One God. Sister Cruz invites you. La Iglesia Lluvia de Gracia, junto a los pastores Elliot y Decibel Reyes, les invita a nuestros servicios todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche y todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Estamos en el 46 de Brighton Avenue, Staten Island, Nueva York, 10301. Para más información, puede llamarnos al 347-254-5554. Los pastores Elliot y Decibel Reyes, junto a la Iglesia Lluvia de Gracia, los espera. Hermana Rivera presenta su ministerio Sobreviviente de las Grandes Tormentas, todos los martes a partir de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Un Solo Dios. Nuestra hermana Rivera nos espera. Minister Glover presents his ministry Faithful Focus every Wednesdays at 6 p.m. through all of the platforms of Un Solo Dios. Minister Glover invites you. Prophet Wendy and Pastor Alvin presents Balancing Life Ministries every Fridays at 6 p.m. through all of the platforms of Un Solo Dios. Prophet Wendy and Pastor Alvin invite you.
La Iglesia Cristiana Lluvia de Gracia les invita domingo, septiembre 3, a partir de las 3 de la tarde, al 46 de Brighton Avenue, Staten Island, Nueva York, donde estará ministrando la palabra del Señor el pastor, el doctor Héctor Rodríguez. Para más información pueden llamar al 347-254-5554. La Iglesia Lluvia de Gracia, junto a su pastor Elliot Reyes, los envía. Qué bueno es el Señor, Dios es bueno. Bienvenido, bienvenidos sea todos a el programa Sobreviviente de las Grandes Tormentas. Gloria a Dios, estoy cubriendo en esta preciosa tarde por nuestra hermana Lizzie Rivera, ya que no pudo, gloria a Dios, programar esta noche. Y siempre sabemos que tenemos de estar percibidos. Esta es la razón, este es el motivo, este es el porqué. Gloria a Dios, siempre queremos traer palabras nuevas, palabras frescas de parte del Señor. Gloria a Dios y bendecimos a todos los que se están conectando en esta tarde, esta noche. Los bendigo, bendigo a todos mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que se están conectando en estos minutos a través de todas nuestras plataformas. ¿Cuáles son las siguientes? Estamos en Facebook, Un Solo Dios, Facebook Pastor Elias Reyes, Facebook Reign of Grace Christian Church, Facebook Universal CMS y Facebook Reyes Elliot. Aquellos que se están conectando a través de YouTube, Twitch, Twitter, LiveLink, Livestream, también le damos la bienvenida a las plataformas de Un Solo Dios. También aquellos que están cambiando su televisor digital a través de Roku TV, Amazon Fire, Apple TV, nuestro cargador Boxcast TV, también le damos la bienvenida. Y aquellos que ahora mismo están conectándose a través de Un Solo Dios, el número uno, solodios.com, también le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que nos están viendo a través de su teléfono, iPhone, iPad y Mac Notebook, a través de la aplicación Boxcast TV, nuestro canal Only One God. También le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy sentado hoy en la posición, en el programa, gloria a Dios, de nuestra hermana Lizzie Rivera, ya que no pudo programar estar en vivo hoy, gloria a Dios. Pero como le dije, siempre tenemos de estar percibido, siempre tenemos que estar ready. Gloria sea la gloria del Señor. Bendigo a todos los programadores. Bendigo a todos, gloria a Dios, que le dan seguimiento a la programación de Sobreviviente de las Grandes Tormentas. Nuestra hermana Lizzie Rivera, gloria a Dios, le damos la bienvenida. Mi nombre es el pastor Elliot Reyes, por la gracia de Dios, soy el presidente del ministerio, las plataformas de Un Solo Dios, y le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando, sobre el perdón. Nosotros sabemos que Jesucristo, un ejemplo mayúsculo, la razón, el por qué estamos vivos, estamos aquí en la tierra, por qué estamos aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Es el ejemplo número uno, es la razón número una que estamos aquí. Y sabemos que el perdón fue dado en la cruz del Calvario. Él pagó, gloria a Dios, por nosotros, por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y ante el sol de hoy se sienta en la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuál perdón, cuál ejemplo
más grande en Nafat de esta tierra puede ver que el perdón de Jesucristo, la enseñanza del perdón. Sabemos que cuando Jesucristo dice en su palabra que tenemos de ser imitadores de él, estamos hablando en todo aspecto de la palabra. No estamos hablando que tiene de ser Jesucristo, porque nadie jamás, ni intentándolo, podrá. Dice imitador de Jesucristo. Y para uno poder imitar a Jesucristo, tiene de comenzar con el perdón. O sea, una raíz de amargura en tu corazón no cualifica para demostrar un perdón. Una raíz de amargura en tu corazón no jamás ni nunca, por lo más que lo piense, va a agradar a Dios. Sabemos que la Biblia nos habla y nos dice muchos versículos bíblicos al respecto del perdón. El perdón es la clave, lo número uno, para uno poder tener una vida tranquila y, más de toda, agradable a Dios. Como cristianos, tenemos de examinarnos. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a nosotros mismos a examinarnos. Dice, no podemos juzgar a nadie, pero sí podemos juzgarnos, nos podemos examinar nosotros mismos, porque obviamente nadie puede leer tu corazón ni tu mente, solamente Dios. Por eso es que dice que Dios jamás ni nunca podrá ser burlado, porque Él conoce tu corazón y conoce tu mente. Tal vez el hombre no, pero Dios sí lo conoce. ¿Cómo Dios puede manifestarse en un corazón que no está contrito y humillado? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo puede bendecir las puertas del cielo, abrirse y bendiciones ser derramadas en ti cuando el perdón no existe en tu vocabulario? Todavía está la raíz de amargura que coge posesión de tu corazón. ¿Cómo tú puedes agradar a Dios cuando Dios conoce tu corazón? ¿Cómo tú puedes agradarte a ti mismo cuando tú, a examinarte, entiende y sabe que hay una raíz de amargura en tu corazón? Vuelvo y le repito, Dios no puede ser burlado. La Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonarse mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, para que el cielo se pueda abrir, para que Dios coja tus peticiones, tus oraciones en cuenta, la amargura de tu corazón es lo primero que tendrá de pedirle a Dios que elimine. No hay nada mejor y más lindo de que uno no se engañe uno mismo. No hay algo más mejor y más lindo de que uno vaya a Dios y le diga: Señor, yo tengo una raíz de amargura en mi corazón. No lo quiero, me está haciendo daño. Sé que no está habiendo una comunicación bíblica. No, las cosas no me están penetrando como deben de ser, porque entiendo y reconozco que hay una raíz de amargura en mi corazón. O sea, tiene de hablar con Dios. Dios sabe que tú no eres perfecto. Dios sabe que mientras estemos en esta tierra, no somos perfectos.
ni cualificamos aún tratando, sino que estamos buscando una perfección, y esa perfección va a llegar dependiendo lo que hagamos aquí en la tierra. El día y la hora que tú partas es donde se va a decidir entre vida eterna, que es perfección, o muerte eterna, eterno, cuál es maldición. O sea, una conversación con Dios cualifica para mucho. Cuando nuestros hijos, cuando nosotros tenemos y tenemos de disciplinar a nuestros hijos, nosotros lo disciplinamos porque lo amamos, porque entendemos que hizo algo que no debía de ser. Y para que haya una corrección hay que ver ciertas castigos, sea económico, sea el juego, sea salir del cuarto, pero hay que ver un castigo. ¿Por qué? Porque el padre que ama, castiga. Nuestro Señor Jesucristo quiere que tú tengas una conversación con Él. Él entiende y conoce, te conoce antes, o sea, te conoce mientras estando en el vientre de tu madre. Él conoce y Él sabe. Él simplemente espera que tú hables con Él, te comuniques con Él. Por ejemplo, lo que tú no sabes, tú no sientes ni va a entender, necesita que te explique ciertas cosas para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque tú no lees mentes de nadie. Así es Dios. Aunque Él lee tu mente y conoce tu corazón, Él quiere que tú hables con Él, confiese con tu boca y reconozca en dónde que está el error. Como Dios se puede manifestar a través de una persona que tiene un corazón amargo. Como Dios, como las puertas del cielo se van a abrir y Dios va a hacer lo correcto cuando Él conoce que tu corazón está amargo. Como Dios se va a manifestar enviando el Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, recompensándote por tu fidelidad a Él cuando tu corazón está amargo. Dios no trabaja de esa manera. Tenemos que entender el perdón. El perdón es importante. La mayoría de la gente que no quieren perdonar es por causa de a lo mejor un orgullo. Tal vez la causa de no admitir, a lo mejor tal vez por el bochorno. Pero fíjate que Jesucristo no fue a la cruz del Calvario bajo bochorno o se negó de morir, sino que Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Murió por nuestros pecados. Mas sin embargo, nosotros nos cohibimos de reconocer dónde está el error. El error número uno, y donde que las puertas del cielo no se abren y Dios no contesta, te escucha, pero no contesta tus peticiones, es cuando la raíz de amargura todavía está en tu corazón. Cuando Jesucristo prometió salvación, Él dijo que venid a mí tal y como es, te ofrece salvación, al punto que dice que tú eres una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura en los ojos de Dios? Es como un baby ahora mismo naciendo. Todo lo que hiciste fue el pasado. Instantáneamente Dios perdona, pero que Dios también olvida. A diferencia a un bebé nacer. Un bebé nace sin pecado, sin saber dónde está. O sea, así mismo Dios lo coge a cuenta cuando tú te le entregas
a Él. Ese es el significado de renacer de nuevo. Y en desvuelta Dios promete, gloria a Dios, de olvidar todo lo que tú has hecho. La palabra de Dios nos dice que tenemos de ser imitador de Él. Imitador de Él. Y una de las cosas que tenemos de imitar y vivir y sentir es el perdón tal como Él a nosotros nos perdonó. O sea, es bien simple. Es bien simple. Sabemos que con raíz de amargura, sabemos con rencor, no va a ser heredero de las patrias celestiales. Así de fácil es para explicar. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón sin mancha y sin arruga. Dios quiere un corazón noble. Dios quiere que lo pasado se quede en lo pasado. Que según Él lo olvidó, tú lo olvides. Según Él perdonó, tú perdone. Eso es haciendo imitador de Cristo. Eso es lo que complace a Cristo. Tú te niegas, tú coges tu cruz y tú sigues las pisadas del maestro. Tú imita el maestro. El perdón es una de las claves principales de ser herederos por toda la eternidad. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el quien por amor a mí mismo borré tus transgresiones y no, alguien me tiene que estar entendiendo, y no se acuerda más de tus pecados. Yo soy el quien por amor a mí mismo borré tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Entonces, si somos imitadores de Cristo, tenemos de imitar exactamente lo que Él ha dicho en Isaías 43:25. El perdón es la clave. No me pueden decirme a mí, sí, pero yo tengo una raíz de amargura y te veo brincando para arriba y para abajo y predicando y estudiando cuando se sabe, es obvio que todavía existe una raíz de amargura. Hay que tener sabiduría clara. Tienen de entender que hay diferencias entre la bendición de Dios y la emoción propia. Por eso es que Dios nos manda a examinar. Si yo ahora mismo tengo raíces de amargura, pero empiezo a recibir el Espíritu Santo, está bien. Pero 3 días después todavía la raíz sigue al nivel de crecer. Ahí es cuando uno tiene de empezar a examinarse y decir: esto o es Dios o es emoción. Y yo le garantizo al 100% que lo que usted está sintiendo es emoción. ¿Por qué? Porque Dios no habita en un corazón corrompido, un corazón lleno de enojo, un corazón lleno de rencor, un corazón que no agrada a Cristo, mis queridos hermanos. El perdón es algo importante, es lo número uno que tiene importancia. A tú no perdonar, tú puedes estar llevando a otra persona a la perdición. ¿Por qué? Porque a no perdonar lo que ha tenido de perdonar y recordando lo mismo que Dios perdonó y lo botó hacia la más profundo del mar desde el día que uno se reconcilió, usted está llevando a esa persona a ira. Usted está llevando a esa persona a contienda. Y Mateos me dice a mí que es menester de cogerte una soga, amarrártela en el cuello y tirarte a lo más profundo del mar si tú haces que uno de mis pequeñitos caigan. Esto es palabra de Dios. Dios habla claro.
Esto no soy yo inventándomelo. Una piedra de asno te la coge, te la amarra, te la pone en el cuello y te tira hacia lo más profundo del mal. En otras palabras, si viene Cristo te va para el infierno de cualquier manera. ¿Por qué? Porque dice que hay de aquel que haga uno de mis pequeñitos caer. Uno de mis pequeñitos caer no quiere decir, hermano, que solamente porque lo ignora, porque no lo educa, de este estilo otro. El número uno de una persona a caer es por la raíz de amargura que está en tu corazón. De la abundancia del corazón confiesa la boca. De la abundancia del corazón la mente procesa veneno. Si hay raíz de amargura en el corazón, en la actitud tuya lo va a confesar, en tu boca lo va a confesar. Van a salir cuchillos, van a salir balas, van a salir petardos de tu boca que va a penetrar el corazón de tu prójimo y puede atacar por tu culpa. Por eso es que la Biblia dice que es menester de coger una soga, amarrártela y tirarte hacia lo más profundo del mal. Si tú haces a uno que uno de mis pequeñitos caer, la palabra de Dios es clara. Salmo 79:9. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, libéranos y perdona nuestros pecados. Somos fácil para ahí, Señor Jesús. Yo pequé, Jehová. Señor, perdóname, Padre, porque dijo una palabra que estaba fuera. Y Dios te perdona porque somos humanos. Dios te perdona. Pero te lo olvidaste preguntarle y pedirle perdón por la raíz de amargura que todavía está en tu corazón. Tú no me puedes agradar a mí. ¿Para qué tú me vas a agradar a mí? ¿Para qué tú agradar a tu prójimo? ¿Para qué tú pones el show? ¿Para qué tú pones el fronte? Cuando de Dios tú no te puedes esconder. Y el quien tiene el voz y el voto para que tú seas heredero de las patrias celestial, no al quien tú le pela el diente disimulando que tú eres santo y que nada malo existe en tu corazón. Es a Dios. Es a Dios, no es al hombre. El hombre no cualifica. El compromiso tuyo no es con el hombre. El mismo hombre que tú quieres tenerle el compromiso, ese hombre también es pecador o a lo mejor aún peor que tú. No tenemos para estarle agradando hombres. El compromiso tuyo es con Dios. Y si tu corazón está quebrantado, si tu corazón tiene raíces de amargura, tú no te vas. Por la palabra, no hay herencia por toda la... No lo hay. Como dice el puertorriqueño, no te vista que no vas. Por la palabra, el perdón. El perdón, la ofensa, cautiva el amor. Usted, lo suyo. Proverbios 17:9. Estamos hablando del amor. Tú no puedes confesar con tu boca que tú amas a alguien, pero en tu hogar demuestra totalmente lo contrario. Tú no puedes lucirte en una manera agradable cuando tú sabes que es simplemente un lucimiento y una apariencia para agradar al hombre. Cuando tú sabes que tu corazón todavía está lleno de amargura. Cuando tú rompes esas cadenas, cuando tú te vayas, pero te lo digo de humillación al Señor y tú le digas: Jehová,
Mire, yo me reconcilié, yo nací de nuevo, pero es que Señor Jesucristo, yo, es que este dolor antepasado todavía está en mí. Habla con Dios. Dios sabe lo que tú sientes, Dios sabe tu corazón, Dios sabe tu pensamiento. Tú no te puedes esconder de Dios. Tal vez podrá ponerle un show al hombre. Tal vez podrá complacer al hombre. Tal vez podrá convencer al hombre. Pero tú no engañas a Dios. Siempre lo he dicho. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Vete directamente a Dios. A Él el que te tiene de ir y confesarle, hablarle, decirle: Señor, yo tengo una raíz de amargura. Hace 20 años mi esposo me hizo esto. Hace 20 años mi esposa me hizo esto. Hace 10 años mi pastor me hizo esto. Hace, Señor Jesucristo, y todavía lo tengo en mi corazón. Todavía tengo ese veneno, ese recordatorio al punto, Señor Jesucristo, que yo estoy trayendo ira, estoy trayendo contienda, porque todavía sigo alejado de tu amor y tu misericordia y tu perdón, porque yo sé que con un corazón amargo, un corazón lleno de rencor, no te voy a agradar. Habla con Dios. Habla con Dios. Según tú hablas con tu papá, según tú le das la lengua, le das la lengua a tus amiguitos y amiguitas, y te pasan el teléfono dándole a la lengua. Mire, no se siga tirándose al pozo, a la boca del león. Váyase directamente a Cristo y dígale: Señor, esto es lo que está sucediendo. Todavía guardo rencor, todavía guardo raíces de amargura. ¿Cómo el Espíritu Santo se puede manifestar en mí? ¿Cómo las puertas del cielo se van a abrir a mi favor cuando yo sé que todavía mi corazón está herido? Hablen con Dios. Yo no soy perfecto. Yo cuando cometo mis errores, yo voy a Dios y yo le digo: mira, Señor, le dije una palabra ahí totalmente mal. Mire, el que me conoce sabe que yo no me justifico, porque yo soy humano, yo no soy Dios. Y no espero que ninguno se doblen a mí. Yo no soy ningún Baal, como yo no me le doblo a ninguno Baal. Yo soy humano, yo soy hombre antes que pastor. Yo soy hijo de Dios por llamado al pastorado, pero siempre he sido hijo de Dios antes que pastor. Y yo cometo mis errores. Y nadie me tiene de señalar. Porque el mismo que te señale, si él no tiene dinga, va a tener mandinga. Eso él no cualifica tampoco. Ningún hombre en la faz de la tierra están exentos del pecado, de los errores, de las tribulaciones. Estamos aquí buscando la perfección, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestros errores, no ignorándolo. ¿Por qué? Porque el compromiso de nosotros no es con el mismo hombre pecador como nosotros. Nuestro compromiso es con Dios, no con el hombre. El hombre no te tiene a ti cohetes para llegar más allá del horizonte, para llegar más allá de las estrellas donde habita y vive nuestro Señor Jesucristo. Nuestro compromiso es con Dios. ¿Cuántos se van con Dios? Yo. Y tienen el corazón lleno de amargura. Lleno de amargura. Mire, está bien de que uno pues diga una cosa de eso así, ¿verdad? Y uno, pero cuando tú reconoces y tú sabes, o tú no quieres reconocer que tu corazón está lleno de amargura, pero está proclamando el nombre de Dios, no te vista que no, es que es imposible. Cuando tú estás sacando o provocando a través de las raíces de amargura en tu corazón que caiga el próximo,
tú estás haciéndole un daño al cuerpo de Cristo. Porque ahora no basta de que tú estés lleno de amargura, ahora tú quieres amargar otros corazones. Y vuelvo y le repito, ay de aquel que haga que uno de mis pequeñitos caigan. Sería menester de que cojan una soga, se la pongan en el cuello y se tiren del puente para abajo, pero que estén seguros que sea un mar profundo. Si tú haces que uno de los pequeñitos que tú quieres contaminar con tus raíces de amarguras caigan. Jesucristo nos perdonó. ¿Qué ejemplo más bonito que ese? Jesucristo a nosotros nos perdonó. Al punto que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, si Él nos manda a nosotros ser imitadores de Él, una de las cosas principales para tú poder tener esa imitar a Dios es tener un corazón contrito, un corazón contrito y humillado hacia la presencia de Dios para tú poder imitar a Dios tal y como Él nos manda, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que nos sobre. De lo contrario, no sean saduceos. Sabemos que el saduceo sabía mucha Biblia. Y el saduceo te convencía, el saduceo era hasta un manipulador. Pero sabemos que el saduceo estaba muy lejos de Dios. Estaba muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ponía su astucia primero, ponía sus libros primero, ponía su... Y a Dios último. No importa lo que tú sepas. Si tú no sabes que Jesucristo es la verdad, el amor, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, y tú lo que vives es con una raíz de amargura en tu corazón, cállate. Antes que la mano de Dios baje sobre ti. No digas nada. Vete directamente a la misericordia de Dios y dile: Señor, Señor, yo tengo una raíz de amargura en mi corazón. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi patrón, mi vecino. Señor, no sé cómo esto salir de mi corazón. Yo sé que tú me perdonaste. Yo sé que el día que yo me entregué a ti, tú prometiste y tú dijiste que somos nuevas criaturas. Pero Señor Jesucristo, por una razón u otra, yo no puedo perdonar a mi esposa. Yo no puedo perdonar a mis hijos. Yo no puedo perdonar a mi esposo. Yo no puedo perdonar a mi patrón. Es que cada vez que lo pienso, en la raíz de amargura se pone más grande. Habla con Dios, habla con Dios. No haga las cosas a tu cuenta porque no van a suceder. Según le pida a Dios misericordia, pídele transformación de tu corazón. Según le pida a Dios casa, pídele transformación de tu corazón. Según le pida, no sean hipócritas. La hipocresía no es de Dios. Las puertas del cielo jamás ni nunca se van a abrir. La raíz de amargura de tu corazón, el perdón que debe de existir en tu vocabulario, jamás se va a ir a menos que tú confieses, hable con Dios para que Dios te transforme. Dios te cambie, Dios te libere y las cadenas de amargura una vez por siempre sean rotas de tu corazón. Reconócete que algún día, en algún tiempo, tal vez tú sembraste raíces de amargura en el corazón de otro. No seas tan hipócrita. Tal vez tú has herido y te está llamando el víctima, la víctima. Ha herido, tal vez tú no piensas de que tal vez tú has sido la causante o el causante de la raíz de amargura en el corazón de otro, mas sin embargo te está preocupando de la tuya. Sácate la viga de tu ojo,
antes de echarle mano a la otra. Pídele a Dios que las cadenas de amargura sean rotas, que lo que pueda salir de tu boca es confesión que tú tienes un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de perdón. Invita al Espíritu Santo que haga lo correcto. Pero si no lo hace, ¿cómo? Si no se lo pide a Dios, ¿cómo entonces? Dios es un caballero. Dios no está casado con absolutamente nadie. Al contrario, todavía se sienta a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. La raíz de amargura es la causa número una que muchos cristianos, en mi propio pensamiento, puede que sea que se hayan perdido cuando el hombre le ha proclamado que se han ido con Cristo. La raíz de amargura es algo que para mí, estoy yo especulando porque nadie lo sabe. Este soy yo especulando. Que muchos cristianos mueren con mucho reconocimiento, pero han muerto con raíces de amargura. Pónganse a pensar si Dios quiere o busca corazones llenos de raíces de amargura, o está buscando y llamando corazones contristos y humillados a su presencia. Pónganse a pensar de eso. El hombre mira la cara. El hombre es el quien las cosas no las coge tanto a cuenta. Pero Dios coge todo a cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo del hombre para mentir y mucho más menos para arrepentirse. Te digo por qué no, porque Dios no es un hipócrita. Te digo por qué no, porque Él demostró en la cruz del Calvario su fidelidad, su amor hacia todos nosotros. Que ante el sol de hoy todavía nos perdonas por nuestras ofensas. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, no hay problema. Las puertas del cielo se abren. ¿Usted quiere saber cuando las puertas del cielo se cierran? Cuando tú te crees que es mejor que el otro. Cuando tú te crees que Dios está casado contigo. Cuando tú no te reconoces que todavía en tu vida, en tu corazón, hace falta cambios. Ahí las puertas del cielo no se abren. Pero cuando tú te reconoces que sí te hace, tú necesitas cambio. Tú necesitas que Cristo te transforme. Tú necesitas que Cristo te quite esto, lo otro. Las puertas del cielo se van a abrir y Dios va a hacer lo correcto. Dios va a hacer lo correcto. Nosotros tenemos hijos. Los hijos de nosotros vienen y nos dan consejo. Nosotros, nos dan queja o nos piden consejo. Y nosotros, como padres, aconsejamos para lo mejor. Si los hijos de nosotros no nos dicen el problema, ¿cómo nosotros vamos a poder ayudarlo? Si tú no confiesas dónde está el problema tuyo, dónde está tu batalla y tu lucha. Recuerda, no es contra carne ni hueso. Le digo ante algo que Dios tiene el oído para escuchar. Pero no solamente para escuchar, sino para transformar, para quitar, para mover. No vamos a hacer show porque somos pastores o evangelistas o esposa de pastor o apóstol. No vamos a ponerle ese show. Usted no me tiene de agradar a mí. Usted no me tiene de agradarme. O sea, usted no me tiene de... Es que no tiene de serlo. Porque yo no le tengo herencia. Yo no le tengo herencia para heredar el reino de Dios. El compromiso tuyo es con Dios. No es con el hombre. Pídale a Dios que el perdón. Que verdaderamente, según Él nos perdonó.
que tú puedas perdonar, que tú puedas sacar esas cosas tradicionales del pasado, de antepasado, de lo que te molesta. Habla con Dios, porque si no va a morir en amargura, va a morir donde que tu espíritu no va a ser heredero, no va a heredar. ¿Por qué? Porque Dios está buscando corazones sin mancha y sin arruga. Dios está buscando corazones que no desprecien la verdad, que acepten la verdad. Dios no está buscando nenes lindos ni nenas bonitas para salir por España porque se ven bien o porque sabe mucha Biblia o porque él tiene un porte agradable. Dios viene a buscar un corazón sin mancha y sin arruga. ¿Quién no entiende? ¿Quién no lo entiende? El caso número uno para uno ser un buen cristiano, para uno ser un cristiano transparente, que aquel impío, aquel inconverso, aquel ateo pueda ver a través de ti como carta abierta, que tiene un corazón de Cristo. Dios está buscando hombres y mujeres que lo representen tal y como Él es, un Dios de amor, de perdón, de misericordia, que ofrece salvación. ¿Cómo tú puedes predicar a Jesucristo, demostrar el amor de Cristo cuando tu corazón está amargo, está lleno de rincón, está lleno de... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? No le estoy diciendo un coraje, ¿verdad? Uno porque la Biblia lo habla, y porque no pequéis, pero ¿verdad? Porque somos humanos, no somos papel, somos humanos, eso es entendible, somos humanos, ¿no? Tú y yo somos humanos. Pero no podemos permitir que ese problema o ese desacuerdo se siembre en nuestro corazón, porque se va a convertir en raíces de amargura donde que va a haber mucho crecimiento por esa razón. ¿Qué es lo que está pasando? El problema pasó cinco horas atrás. Ya se acabó. 3 años después todavía lo mismo. 5 años después todavía lo mismo. 20 años después todavía lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. Usted lo que está contribuyendo a través de su raíz de amargura es de que esa persona caiga por tu culpa. Y estoy seguro que también va a justificar de la pérdida de esa alma, porque todavía el corazón de amargura no va a poder ni permite verte claramente, o tú permite, ¿verdad? Porque la raíz de amargura te tiene tan ciego que no te está dando de cuenta que por tus acciones, por tu porte, tu comportamiento y tus confesiones está destruyendo lo que Dios está tratando de alzar, liberar, sanar, curar. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo no entiende. El pueblo no lo está entendiendo. Esto es tu Biblia. Y yo soy el que por amor a mí mismo, por mí mismo, borré tus transgresiones y no se acuerda jamás de tus pecados. Las borró, pa. Mas, sin embargo, tú te llamas seguidores de Cristo y tú todavía sigues con raíces de amargura, con el pasado, que si te hicieron, te dejaron de ser, el matrimonio rompiéndose, la familia dividiéndose. ¿Por qué? Por tu orgullo, tu porte, tu ego, tu vanagloria y falta de coger verdaderamente a postrarte, examinarte y decirle a Dios: yo soy la causa de que esto está sucediendo, porque mi corazón todavía recuerda el pasado, mi corazón todavía recuerda los pecados. ¿Para qué no recuerda los tuyos? ¿Para qué no te quita tu banda? Recuerda los tuyos antes de tú pasar prejuicio y recordar los otros. Vete, no seas hipócrita, humíllate a Dios, dile a Dios: Dios, perdóname, porque aunque yo he tenido raíces de amargura en mi corazón, también perdóname por hacer hipócrita, porque yo estoy seguro que hay otros que también tienen raíces de amargura en su corazón por lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no estoy entendiendo? Si Dios perdonó nuestras transgresiones y somos seguidores de Cristo,
y somos imitadores, pues entonces vamos a imitarlo número uno. Vamos a hacerlo número uno, que conmueve el corazón de Cristo, que la gente van a verlo, lo van a sentir. Y ese es perdonar, olvidar, enterrar el pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Cuando tú llegaste a los pies del Señor, la confesión y la oración no fue diferente de que cuando yo llegué a los pies del Señor. Cuando tú llegaron a los pies del Señor, hicieron confesión de fe, es la misma que yo hice. En otras palabras, Él dijo que somos nuevas criaturas en Cristo. La oración dijo por la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo. Que todos nuestros pecados han sido tirados, borrados, olvidados, han sido puestos hacia lo más profundo del mal. O sea, ¿cuál es la diferencia en tu renacer y yo renacer? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Dios perdonándolos tus pecados y perdonando los míos? Pues entonces, ¿por qué tú tienes raíces de amargura y yo no? Tiene de examinarte. Tiene de examinarte. Y yo soy el quien por amor, escúcheme bien, amor. Sin amor nada es posible. No puede agradar a Dios. Yo soy el quien por amor a mí mismo borré tus transgresiones. Y no se acuerda más de tus pecados. So, si Dios no se acuerda de los tuyos, ¿por qué entonces tú tienes raíces de amargura del pasado de otro? Dejen ya la hipocresía. Ya está bueno. Yo me voy. Ha llegado mi hora. Yo los bendigo. Los bendigo a todos. Estaba esto bueno. Gloria a Dios. Mañana en la iglesia estará trayendo un estudio similar. Gloria a Dios. Tenemos de empezar a predicar el evangelio de Dios tal y como es. Es que es así. Porque es que la palabra de Dios la hablan mucho de Pablo y Pedro y Lucas y Juan. Y todas esas cosas son excelentes, son buenas, son perfectas. Pero se creen que dando confesión de fe y todavía viviendo 10 años después con raíces de amargura, agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Ah, no, pastor, pero ¿por qué entonces, aunque yo tengo ese sentir en mi corazón y todavía tengo rincón y tengo... ¿Por qué yo siento el Espíritu Santo? Tú no sientes ningún Espíritu. Mire, no confundan las baterías y el piano. No confundas alabanza con el toque del Espíritu. Eso se llama emoción. Uno sabe cuando el Espíritu Santo. Y para el Espíritu Santo habitar en tu corazón tiene de estar contrito y humillado hacia la presencia de Dios, sin mancha, sin arruga, ni mucho más menos con semilla de amargura. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, yo los bendigo en el nombre del Hijo, yo los bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Nosotros, gloria a Dios, vamos a poner este video y no vamos a pagar las páginas, no vamos a pagar el live, vamos a entrar. Después de este video vamos a entrar directamente a la programación de nuestro pastor Alan Díaz. Gloria a Dios, sigamos orando por Alan, que él está en London en unas vacaciones bien bellas, bien bonitas, pasándola bien con su esposa. Sigamos orando por él. Mañana está de regreso el obispo Troy Ingram. Está de regreso a partir de las... mañana a las 6 está el ministro Grover de Texas. A las 7 el obispo Troy Ingram y a las 8 está el pastor José Cubías de la iglesia Pan de Vida 2. Y a las
8 hoy está Sister Cruz, la hija del apóstol Steve Daly, en su programación totalmente inglés. La de Alan Díaz es en inglés, la de Sister Cruz es en inglés de esta noche. Mañana a las 7, a las 6 y las 7 la programación es en el inglés y a las 8 es en el español. Comenzando el próximo lunes, ya sabemos que los Lozada ya no están en plataformas con nosotros. Ellos decidieron de, pues, you know, Dios o ellos, yo no sé. Pero anyway, ya se llenó los espacios. Estamos en vivo comenzando el lunes con un nuevo programador a las 7 y un nuevo programador a las 8, a las 7 el viernes. Así que yo los bendigo. Quédense ahí. Llamen a su vecino, su vecina, su mamá, su papá. Díganle que hay una programación esta noche, ya mismo, ya para son las 7, ya para las 7 y 5 hay un programador que llega en plataforma, que habla en inglés. Su pastor, su nombre es Pastor Alan Díaz de Jacksonville, Florida. Y que no se vayan, viene la joven, también programación en inglés a partir de las 8 de esta noche. Así que este es el programa sobreviviente de las grandes tormentas. Estuve cubriendo por nuestra hermana Lizzie Rivera. Ella estará nuevamente con nosotros a partir de el martes a las 7, a las 6 de la noche. Así que quédense ahí, tranquilo. No nos vamos a salir fuera del aire. Vamos a entrar a nuestra próxima programación. Pero antes de eso, vamos a entrar a este video musical. Yo los bendigo en el nombre del Padre, yo los bendigo en el nombre del Hijo, yo los bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Mi nombre es el Pastor Elias Reyes, presidente de las plataformas de Un Solo Dios. Bendiciones. See you.